Estamos aquí, es 5 de enero, por la noche del 5 de enero, ya para el 6. Bueno, aquí celebra mucho el Día de Reyes. Por lo general en los barrios, en las colonias se ponen tianguis, mercados ambulantes. Y bueno, pues se expende mucho juguete. Y bueno, también varios antojitos, comida. Y bueno, viene la familia y bueno, los niños vienen a ver también los juguetes para ver qué le van a pedir a los reyes. Y bueno, vamos a dar una vuelta por acá. Bueno, como ven, hay mucha gente este día. Miren, y es un tianguis pequeño, pero pues la tradición es dicta el que a los pequeños pues se les están regalos, ¿no? Los Reyes Magos. Más que Santa Claus, aquí lo que se acostumbra más es pues los Reyes Magos. Y bueno, hay cosas parecidas, ¿no? Por lo general, bueno, se le trae un juguete, dulces, y pues el niño pues escribe su carta, y ahí pues en esa carta pues le escribe a los Reyes Magos y pues les dice qué es el presente, el juguete, el regalo que desea. Son las 30 los últimos. Son las 30 los últimos. Bueno, aquí en México los niños este día o el día 5, el día 6 tienen la costumbre de pues de comprar un globo y atarle una cartita y bueno, y soltarlo, ¿no? Con globos inflados con helio y pues pues amarra una cartita y pues el globo se eleva y los niños pues digamos que se lo mandan a los Reyes Magos, ¿no? Para que les llegue y les traigan sus juguetes. 5-1, 3x12, 5-1. Órale, gente, aproveche, mire. Nos llama el chocador, el mortosambre, por darle barato, mire. ¿Cómo los dulceros, señora? A 30. 30 pesotes. ¿Con pelota o sin pelota? Vas a salir en el arma mañana. Fue a la venta, jefe. Más o menos, está tranquila la venta. ¿Qué estás vendiendo usted? Tenemos los aguinaldos y unas pelotitas, mi jefe. ¿Con quién tengo el gusto? Fausto Plasencia, mi jefe. ¿Y usted tiene, siempre vende el día 5? Sí, normalmente vendemos el día 5. ¿Y usted está vendiendo lo que son dulceritos? Unos dulces y unas pelotitas. Y las mochilitas, ¿no? Mochilitas.
Listo para la esa cola, necesitamos dos paquetes, ¿no? ¿De qué pides un poco? Juguete de moda, un muñequito que se llama Casimerito. ¿Cuánto le estás dando, Gabriela? 60 pesos. Un Casimerito. Órale. ¿Y para la banda? 50. Bueno, déjame pensarlo. Pues ya es el último, llévate. En 20, va. Llévese, llévese el último Casimerito, 60 pesitos, el último Casimerito, juguete de moda, juguete de calidad para el niño, para la niña. Estoy haciendo mi pambazo, miren. ¿A poco? Sí, entonces te va a ver. Ya está. Bueno, vamos a comer un pambazo. Es un pambazo. ¿De qué? Es una garnachita. Que es con, bueno, es un pan. Es un pan el cual bañan en una salsa de chile guajillo. El chile guajillo es un chile que no pica, solamente le da color y sabor, está como rojito. Tradicionalmente, pues, ¿qué lleva? Lleva papa con longaniza, y le ponen crema, le ponen queso, lechuga, y bueno, en este caso salsa verde. Es lo que nos vamos a refinar, está bien. Pura sabrosura. Bueno, para comernos esto. Está bueno, miren nomás. Pues Andrés. Pásele, pásele, ¿qué le damos? Como que buscaba un carrito, una muñequita, una pistolita, como que buscaba. No, ¿quieres el del Venom? ¿Venom? No, ya se acabó. Pero ahí tenemos otros. Hulk, Capitán América, Iron Man. A ver cómo él se lo ofrece. ¿Quién estabas, amiga? ¿Qué buscabas?
son los juguetes nacionales hechos en México. Es lo que deberíamos de fomentar, que consuma el mexicano lo nacional. Desgraciadamente el juguete chino ha venido a desplazar al juguete nacional y pues lo ha dejado en la quiebra, pero seguimos nosotros vendiendo el juguete nacional, apoyando la economía mexicana. Ah, qué bueno. ¿Cuánto llevas vendiendo, Andrés? Bueno, tu familia, ¿cuánto llevas vendiendo? Pues ya, para niños, para niñas, ¿qué buscas? Desde morrito, ahora sí que nacimos comerciantes. Soy segunda generación de comerciantes. Mis papás siempre trabajaron el juguete. Hasta la fecha nos siguen ayudando. ¿Y cuánto lleva este tianguis? No sabría decirte, pero yo calculo unos 40 y tantos años. El mercado en el que estamos aquí afuera de la explanada tiene como 45, 50 años. Es lo que tienen trabajando mis padres aquí. ¿Y este día, bueno, qué día de Reyes? ¿Desde qué hora están trabajando y hasta qué horas terminan? Ah, pues empezamos nuestra jornada desde el 4 de enero. A las 8 de la mañana empezando a armar los puestos que están un poco grandes, enlonarlos, ponerle cartón para no pasar tanto frío. Ya recogemos hasta el 6, como a las 5 de la tarde. Tienes mucha variedad de juguete, ¿verdad? Pues sí, un poquito de todo. Rico. Te vuelvo a repetir, ya también el juguete chino está desplazando al juguete nacional. Pero pues aquí le tenemos surtido nacional e importación.